recibirte en este nuevo video. Quiero, como siempre, agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Y bien, panditas, hoy te traigo pues la primera impresión de los aceites desmaquillantes y fortalecedor de pestañas de Hollywood Cosmetics. Recuerden que hace como un mes nos mandaron un unboxing, sin embargo, yo no había tenido tiempo de probármelos y les digo la verdad, soy muy floja para desmaquillarme, a veces me desmaquillo, a veces no, puede ser las 12 de la noche y si ya tengo sueño, pues así como sea me voy a mi cama y olvido el desmaquillaje, el desmaquillante, por eso amanezco toda mapache. Pero es raro cuando yo me desmaquillo y ya tengo mi desmaquillante de cabecera. Pero bien, así que voy a aprovechar esto. Yo acabo de grabar este video que seguramente verán próximamente en el canal. Y acabo de maquillarme. Entonces lo que se me ocurrió fue que de una vez me voy a desmaquillar. Porque pues aprovechando que me puedo desmaquillar temprano. Y hacer la primera impresión de estos aceites. En este ojo voy a usar el de Mamey y en este el de aceite de argán. Generalmente los desmaquillantes te piden que chun, chun, chun y ¡pah! No. Generalmente los desmaquillantes lo que nos piden es que apliquemos tantito pues producto directamente en la almohadilla y empecemos a frotar. Este no. Lo que nos indica aquí en las instrucciones es que apliquemos en nuestra manita. Y lo que vamos a hacer va a ser como frotar con nuestro ojito hasta que se distribuya bien. Pero este principalmente su... ¿Yo empiezo? Ay, es que olvidé que tenía glitter. Bueno, es una gotita, no es mucho producto. Y empezamos a tallar. Y empiezo de mapache. Voy a tener que retirar producto con la almohadilla porque yo usé glitter, se me fue que tenía glitter. Pero vean qué bien lo removió, wow. A ver, haré un zoom. Me saqué un moquito. Si vieron, vean, este es mi ojo maquillado y este es mi ojo que estoy desmaquillando. Nada más le hice así y vieron que fue la primera pasada y se fue casi todo mi maquillaje. Así que del principio, miren. ¡Ay, me gusta! Vean, observen. O sea, prácticamente con lo que hice esto ya fue mi maquillaje. Lo estoy limpiando porque vean, aquí tengo un poquito de glitter. Y pues no me acordé, la verdad no me acordé que me había hecho este maquillaje. Entonces voy a aplicar otra gotita. Y vamos a empezar, aquí dice que esto es principalmente para el fortalecimiento de las pestañas. Pero vean qué bien me disuelve el producto. Yo me eché me acabo de aplicar una máscara de pestañas. Pero vean cómo se está yendo todo el producto. Y solamente estoy masajeando mi ojito. Muy bien. Excelente. Vean mi dedo. ¡Ah! ¡Soy un mapache! Vamos a ver. Pues sí, va bien. Vean, este es mi ojo medio desmaquillado y este es con el de aceite. Sigo. Esta es la tercera gotita que utilizo del aceite de argán. En mi ojo. Genial. Me dejó mis pestañas chinitas, pero ya no tienen nada de rímel. Vean, no tenía mucho maquillaje, vean, pero sí tenía glitter y el glitter también me lo quitó. Bien, de este lado recuerden que aplicamos el de aceite de argán. Igual el método es el mismo, vamos a aplicar una gotita, aquí observen mi gotita. Y empezamos. Vean, con una gotita casi retira todo el producto. Es la primera gotita que aplico y prácticamente me retiró la mayoría del maquillaje. Vamos a aplicar la segunda gotita.
Ya está retirándome todo mi rímel. Solo estoy dando masaje en movimientos circulares. Bien, vamos por la tercera gotita, que es lo que utilizó el otro. ¡Ay! Bien, panditas, como pueden observar, en los dos lados me retiraron el maquillaje. Así es como los tenía. Ya me fui a lavar las manos porque sí deja un poquitito grasoso el dedo, pero pues no es así como que te vayas a morir. Entonces les voy a dar mis observaciones rapidísimo. Recuerden que los dos desmaquillantes que ocupé son de Hollywood Cosmetics. Este es en presentación de Mamey y este es en presentación de Argan. Uno en cada ojo. No desperdicié producto, si ven, o sea, ni se ve que le haya bajado nada, observen, no parece que le haya bajado nadita, vean. O sea, la verdad, nada más apliqué 3 gotas en cada ojito y se me hizo muy bien porque pues generalmente cuando uno tiene un desmaquillante, lo que el maquillante pide es que se unte en una toallita de algodón o en un pañuelo o en una toalla, o en una toalla húmeda y empieces a desmaquillarte. Esto no, esto lo que te pide es que lo apliques una gotita en tu dedo y empieces a masajear pues tu párpado, tu ojito, para que libere todo el maquillaje. La verdad, pues yo no me acordaba que tenía glitter. Qué tonta, discúlpenme. Es que rara vez me maquillo con glitter. No, más bien como que muy pocas veces me maquillo con glitter. Entonces, pues no me acordé de eso y me removió perfectamente el glitter. Si vieron, se iba todo y la sensación que me deja no es sensación grasosa, porque no me deja sensación grasosa. Solo desmaquillé la parte de mis ojos, no desmaquillé mi cara. Lo único que desmaquillé fue pues literalmente el ojo panda, así. Y esa área se siente hidratada, se siente suavecita. Me gusta mucho la sensación porque es una sensación pues bonita, no la siento pesada, no me siento sucia como a veces algunos desmaquillantes te hacen sentir que te limpias y en vez de que parece que te desmaquillaste, parece que te ensuciaste, porque después de desmaquillarte tienes que irte a lavar la cara porque se siente grasosa. Y esto no, mi ojo ahorita ya lo absorbió bien y estos dicen que son fortalecedores de pestañas. Entonces pues lo voy a estar probando como tratamiento nocturno. Así que si ustedes quieren ver el video, lo tendré más o menos en un mes, porque voy a estar usando este diario. Y pues nos vemos en un próximo video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo y pues invita a tus amigos para que conozcan este canal y pues formemos parte de esta hermosa comunidad de panditas. Y pues nos vemos en un próximo video. Te quiero, te amo, te adoro. Cuídate, besitos, bye.